en distintos sectores de la provincia, los ocupas han tomado y han paralizado la obra donde teníamos compañeros trabajando. Y esto ha venido a perjudicar no solamente, le vuelvo a repetir, a los adjudicatarios, sino también a la gente que estaba trabajando adentro. Bueno, ese es el planteamiento que lo vamos a hacer al doctor, en ese sentido, para que nos ayude a gestionar ante el gobierno provincial bueno, la ejecución de algunas obras como es, y también la paralización de la empresa Benito Rogers, la Ruta 9, donde han quedado más de 300 compañeros en la calle. Y esto, bueno, es una preocupación en el cuerpo delegado de la provincia, ya que, bueno, no tenemos una respuesta hacia nuestro sector.